¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será eso que está por allí? Bueno, ella es la maestra, ellas son las alumnas y viene lo peor de todo. ¡Ah! Muy buenos días a todos, chicos, y a toda la gente, a toda la comunidad de las escuelas secundarias técnicas. Qué bueno que nos están sintonizando el día de hoy. Ve que estamos a 12. 11, ya, es que ya quiero que sea el día de la Guadalupana, a 11 de diciembre del 2015, bienvenidos a su sección El Giro Sustentable, esperando que todo le estén pasando de lo más a gusto, de lo más agradable ahí en sus escuelitas, casi a punto de salir de vacaciones ya, apriétenle que es el último jalón, apriétenle que es las últimas calificaciones, los últimos, las últimas broncas con los profes, ay, no es cierto, maestra, con Tommy, no es nada personal. Las últimas, oye, profe, ¿por qué me pones 9 si debía sacar 10? ¿O por qué me pones 5 si debía sacar 4? No. Entonces, ánimo, porque ya casi se acaba el ciclo, ya casi vienen las fiestas, ya casi vienen las posaditas, el ponchecito por ahí, a disfrutar de la manera más sana y de la mejor posible. Sean muy felices. Una cosa así, regalen afecto, no lo compren. Acuérdense que todo vamos a intentar desarrollarlo en un marco de sustentabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, el día de hoy me jacto y me congratulo de tener nuevamente con nosotros a una escuela que ya es consentida aquí en el programa, que ya ha estado un par de veces en este programa y en algunos otros también de esta que es su televisora de Gest Media, porque de Gest Media TV Aprendiendo, de Gest TV. Y pues damos la bienvenida a la secundaria número 67. Un aplauso, por favor, claro. Oiga, creo que la maestra es la más animosa de todas. Sí. Maestra, exactamente, perfecto. Entonces, tenemos a 4 chicas de la escuela secundaria técnica número 67 y se preguntarán, ¿qué andarán haciendo por allá? ¿Qué andarán haciendo en ese programa otra vez? Bueno, pues resulta que las chicas están desarrollando uno de tantos proyectos, pero de los pocos que se han animado a hacerse públicos, a hacerse en una televisora, pues, en un medio de difusión masiva como lo es su televisora de Gest Media, que es un proyecto sustentable que va encaminado al cuidado del medio ambiente y a la preservación de los recursos naturales, si no me equivoco. Bienvenidas, por favor, vamos a empezar por allá, a que se presenten así, explayándose lo más que quieran. Tenemos 45, 2 horas de programa, entonces no hay problema. Maestra Ocantomi, y le damos hacia acá. Ajá, soy la maestra Ocantomi, estamos a cargo de los proyectos sustentables de la Escuela Secundaria Técnica 67. Eso, gracias. Yo soy Fernanda. Yo soy Leslie. Gabriel y Alexandra. Alexandra, muy bien, pues bienvenidas a todos, un gustazo tenerlas acá. De antemano, muchas gracias por aceptar la invitación, porque déjenme les digo que fue así como muy apresurado, y de repente estos procesos como que deberían ser como con más tiempo, como más oficializaditos, una hoja membretada, ¿no? Pero afortunadamente lo espontáneo muchas veces sale de lo mejor, y entonces a ellas les dijeron ¿cuándo? ¿A antier? Ayer les dijo, no, oigan, que si le caen al programa, perfecto, ya estamos acostumbrados a las cámaras, ya estamos acostumbrados a los reflectores, ya todo. Entonces, bienvenidas, muchísimas gracias de nuevo. Y, por favor, vamos entrando en materia. ¿Qué es eso que tenemos allá? ¿Qué nos quiere decir? ¿Fer? Bueno, es la representación a escala mínima del humedal artificial que nosotros tenemos en nuestra escuela, que es un filtro para dejar de consumir agua de la red Cutzamala. Tal vez no toda, pero sí una gran cantidad al día. Ok, perfecto. Entonces, vamos entrando en algunos conceptos ahí técnicos un poco complicadones. El sistema Cutzamala, filtro, bueno, vamos a ir platicando de qué cosa es todo esto. Entonces, déjenme entender que este proyecto
que tenemos, cuyo prototipo o modelo a escala, como bien lo dices, tenemos acá, es pues para la preservación del líquido vital. Hace dos programas tuvimos un invitado, un colega mío, ingeniero ambiental, que se ha dedicado durante mucho tiempo de que egresó para acá, hace como tres, cuatro años, a hacerle análisis a las aguas que son tratadas. Entonces, pues nos estamos dando cuenta que cada vez el tratamiento de las aguas va siendo mayor. Sin embargo, no hemos podido pues comprender o materializar el hecho de que el agua tratada, o más bien las plantas de tratamiento de agua, no son la solución, sino dejar de generar esa agua contaminada, ¿no? Esas aguas grises, esas aguas negras. Entonces, cuéntenos un poquito por acá, Alexandra, Gabriel, quien sea. ¿De dónde viene esta idea? ¿A quién se le ocurre? ¿Por qué en lugar de el suelo? ¿Por qué no en lugar del aire? ¿O por qué en lugar de residuos? Fue enfocado hacia la preservación del líquido vital. Bueno, pues más que nada, siempre que vas al baño vimos un gran problema que las chicas o los chicos... ¡Wow! Bueno, que van al baño, okay. Se lavan las manos y gastan muchísima agua. Uh-huh. O ya se mojan el cabello, que ya empiezan a jugar con el agua y gastan demasiada. Y el agua poco a poco se va acabando. Entonces, claro, Surgió esta idea de nosotras cuatro hacer un humedal artificial para volver a reutilizar esas aguas grises. Okay. Y volver a, bueno, alimentar los mantos freáticos, que es lo que ahorita tenemos. Wow, perfecto. Entonces, muchachos, esa costumbre de bañarse diario, ¿qué onda? O sea, de bañarse, no es cierto. Entonces, eso es ese punto que acabas de tocar, ojalá lo retomamos aquí adelantito, de el reabastecimiento del manto freático. Está súper interesante. Estamos en una ciudad que antiguamente, hace muchos años, era todo prácticamente agua, ¿no? Entonces, la ciudad está asentada sobre un suelo fangoso del que se está extrayendo agua. ¿Qué es lo que está pasando? Pues está vaciando, está creando un vacío y se está pelmazando. Nada más échenle un ojo de frente a la Catedral Metropolitana y la van a ver así. ¿A poco no? Sí. Y es que la ciudad se está hundiendo, es una realidad. Muy bien. ¿Cuánto tiempo llevan desarrollando este proyecto? ¿En qué etapa van? ¿Y cuáles son algunas perspectivas a futuro? Cuéntenos un poquito de eso, por favor. Bueno, el tiempo, esto empezó desde el 2012, que empezaron con unos proyectos de unos chicos de la Secu de la Antártica. Ah, claro, aquí los tuvimos. Ellos empezaron este proyecto desde el 2012, se están empezando. Uh-huh. Y el reto a futuro le dice Mafer. A ver, Mafer, por favor. Bueno, nuestra meta a futuro es, nosotros estamos acumulando el agua en un tinaco. La meta es que esa agua, a través de una bomba, suba y se pueda usar para los baños, los sanitarios. De acuerdo, entonces estamos hablando de un sistema de recirculación. Sí. Y toda el agua que alimenta pues el sistema del humedal, ¿de dónde viene? Toda el agua viene de cuando se lavan las manos, de los baños. Se mojan el pelo... Sí, de los baños. Ok, perfecto. Pues está excelente. Entonces, estamos hablando casi prácticamente de un sistema de recirculación de aguas grises. Sí. Por medio de un humedal, que es un filtro naturalito, ¿no? Sí. Oigan, y ya por favor, ¿no? ¿Qué onda? Déjenos hablar, ¿no es cierto? Recuérdame tu nombre, muchachita, por favor. Leslie y Gabriel. Entonces, Leslie o Gabriel, cuéntenos un poquito cómo ha sido la aceptación o cómo ha sido el desarrollo pues del proyecto ya en su escuela, quién está echando la mano, a quién se le ha pedido el financiamiento, porque se necesita pues, ¿no? Estamos claros que se necesita un poquito de luz a veces. Cuéntenos un poquito, Leslie. Pues esto es también con la ayuda de nuestros compañeros que nos están ayudando a resolver este problema de pues volver a reutilizar el agua y también pues a toda la comunidad escolar. Entonces, es prácticamente un proyecto donde le está entrando toda la comunidad de la Escuela Secundaria Técnica número 67, que déjenme les digo que aparte somos vecinos casi, están ahí por el Estadio Azteca, ¿no? Sí. Bueno, yo también paso mucho tiempo ahí en por el por Gran Sur, no sé si conozcan. Entonces, es un lugar bastante peculiar pues en cuanto a la orografía, porque es uno de los lugares de la Ciudad de México con los cimientos más firmes, que es la roca volcánica de la erupción del Xitla hace chorro mil años, ¿no? No te sé manejar el dato, pero entonces
El filtrado, pues, hacia el manto freático, después de un tratamiento de filtro como el de su prototipo y todo, es muy, muy sencillo. Ya nos platicaron un poquito las perspectivas a futuro y, bueno, sobre todo considerando que viene el proyecto desde el 2012. ¿Han pensado en extrapolarlo, en llevarlo a otras secundarias, en llevarlo, no sé, a algún panel intergubernamental, ay Dios mío, la HLNL, el panel intergubernamental de cambio climático, no sé, alguna cumbre o reunión así más importante a nivel local o alguna cosa? Fer. Bueno, nosotros queremos que las escuelas lo repliquen y que a final del año mínimo 5 alumnos en sus casas tengan este proyecto a escala mínima y ya no solo usen el agua de los baños, sino también la de la lavadora. Ok, oh, está excelente. Entonces viene a extrapolarse justamente al agua de la lavadora, a más aguas grises, ¿no? Sí. Curiosamente, fíjense que también una vez tratamos un tema muy interesante del agua virtual o la huella hídrica, ¿no? ¿Alguien no sabe qué es la huella hídrica? Que nos platique. No, bueno, ahí les va, rapidísimo, resumen ejecutivo. La huella hídrica es el agua que se necesita para hacer o tener algo durante todo su ciclo de vida. Por ejemplo, para su alebrije, que ahorita nos van a contar qué cosa es, ¿eh? Okay. ¿Es un alebrije? ¿Estoy correcto? Sí. ¿Sí? Okay. Para el alebrije se necesitó cartón, se necesitó pegamento y se necesitó pintura. Sí. Básicamente, ¿no? Ok, la huella hídrica del alebrije sería considerar todo el agua que se necesitó para producir la pintura, para producir el cartón, para producir el pegamento y todo lo que se ha hecho. Entonces, imagínense. Sí. Y una de las huellas hídricas más fuertes es justamente el agua de uso doméstico. Entonces, esta es una alternativa maravillosa y además muy fácil de hacer, ¿no? Sí. Ahorita, antes de pasar al alebrije, ¿quién nos cuenta, por favor, un poquito del diseño? ¿Cómo lo diseñaron? Sí, no, nos platican de eso, si se puede. Sí. ¿Sí? Okay. ¿Cómo lo diseñaron? ¿Por qué tiene plantitas? Todo eso. Cuéntenos así físicamente qué es. ¿Podemos hacer la representación? Por favor, sí. ¿Sí la puedes? Te ayudo. Sí. ¡Ah! ¿O sea, lo van a poner a funcionar? Sí. ¡Wow! Muy bien. Yo aquí me voy a sentar muy cómodamente, a fin que no me están grabando, ya me están grabando. No, pero mejor me pasan para el otro lado, ¿no? Si llega el micrófono para que nos vayas platicando en qué momento van. En este momento Fer está agarrando la botella, en este momento la está destapando, en este momento va. El agua que Fernanda va a echar, ¿ah? Es como si sale. Esta agua es la que va a salir de los lavamanos. Wow. Va a pasar por medio de tubos de PVC, los cuales tienen un orificio por la parte de abajo. Ajá. Y va a oxigenar el agua antes de que lleguen las plantas. Okay. Llegando a las plantas, las raíces realizan procesos bacterianos que se comen todas las bacterias del agua que llevan. Pasa por, tesontle. Ajá, pasan por tesontle y se hace un poquito más limpia el agua. Después claro. Pasa por el segundo filtro. Ok. Es otro tubo de PVC, igual con los mismos orificios, y va a ser lo mismo las plantas, solo que ahora por granzón. Después, por abajo, hay dos filtraciones o dos tubos. Uno va a alimentar los mantos freáticos, que va a darle funcionamiento y regar todas las áreas verdes. Y el otro va a ser una representación de nuestro reto a futuro, que se almacene y suba los Se datos. Rebombee, ajá. De acuerdo. Eso es la... Perfecto, entonces, es un sistema donde el agua entra, se va filtrando, entra los tubos limpia. Y sale limpiecita. Sí. ¿Los tubos tienen algo adentro? No. ¿No? No, solo okay. Los orificios de abajo. ¿Y por qué tesontle? Porque, bueno, es para que todos los residuos vayan quedando ahí. Tesontle o el granzón son okay. Para que los residuos, que los cabellos o cualquier cosa que los niños echen, cae en esto. Que no echen cosas al lavabo, niños. Ni a la lavadora, señoras. Cae en esta parte y esto lo va filtrando. Y por medio de la filtración de las piedritas, ajá, se hace el agua más limpia. Claro. Uy, está súper interesante. Con todo y lo... simple, pues, que es el funcionamiento en el sentido burdo de la palabra simple, no es que esté así, ay, no, jamás, jamás. O sea, es un procedimiento en realidad nada complejo, muy sencillo de hacer y muy funcional.
Entonces, ahí es donde está reinyectándose y reabasteciéndose el suelo y el subsuelo, el manto freático básicamente, ¿no? Maestra. Es importante agregar que el proyecto es autogestivo, o sea, las chicas son las que tienen la idea, las que hacen la, wow. La planean y con la ayuda de algunos trabajadores la realizan. Aparte, es sostenible porque para conseguir para el material, que en realidad son 500 pesos de material, tuvimos que colectar PET y cartón y venderlo, entonces es de ahí de donde surgen los recursos. Entonces las chicas son las que se encargan en todo momento de hacer su humedal y ahorita ya está implementado en nuestra escuela, filtrando 1500 litros al día. Acá está, aquí exactamente, ahí lo tenemos, en la toma, miren nada más. ¿En qué parte está de su escuelita? En los lavabos, hay una parte de las áreas verdes hacia abajo. Y es donde conectan el tubo y cae el agua. ¡Órale! No, pues está excelente. Igual se protegió con ecoladrillos. Ajá. Para que pues no puedan pasar o así. Los ecoladrillos los hicieron los alumnos de la escuela. Ah, perfecto. Son hechos de cal con yeso y agua. Y se mira, dejan secar. Además el paraje se ve muy bonito. Y tienen ahí unas flores ya bien grandes. ¿Esas flores las pusieron y empezaron a crecer así nomás? Sí. ¿En serio? Ah, sí. Son como las son llamadas cunas de Moisés. Cuna de Moisés, exactamente. Que se me parecidos como los alcatraces, ¿no? Sí. Pero invertidos. Sí. Órale, qué padre está, mira nada más. Entonces, algo que decía la maestra, que es bien cierto, el otro día yo le decía a un señor ahí en Morelos, andaba levantando botellas de plástico. Le decía, señor, es increíble cómo la gente tira dinero, ¿no? Y me dice, ¿cómo que tira dinero? Pues sí, es que estos residuos, todos estos residuos, se llaman residuos valorizables. Entonces, esos residuos, en realidad no ha terminado su vida útil. No es todavía un residuo, se considera un residuo, pero se puede valorizar. Entonces, de ahí empieza a haber una generación para algo. O sea, es todo un negocio redondo, ¿no? Y es algo que se está haciendo en chiquito, afortunadamente. Pero se podría hacer en grande escala y no lo hemos terminado de poder analizar. Muy bien por eso, Fer. Bueno, es otra cosa que nosotros también estamos haciendo, que es que nuestros compañeros tengan una cultura y educación ambiental. Una cultura en saber lo que tenemos y lo que estamos desperdiciando creyendo que es basura, como tú dices. Exacto. Y otra educación de tal vez no me guste la naturaleza, pero sé respetarla. Claro. Claro, ¿sabes qué? No me gusta tu música, pero pues no te critico por oír eso, ¿no? Por oír, si te gusta el reggaetón, dale, o Fierro Pariente, ¿no? Entonces, es justamente una cultura de respeto. Y hablábamos sobre el uso del lenguaje, también ya entrando un poquito más en lo profundo, ¿no? Dicen ahora con los spots estos de los y las diputadas, ¿no? Pues los y las chicas, los y las. Y entonces decimos nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales, nuestro. Y dijeran los psicólogos, ¿no? En un programación neurolingüística, estamos pensando que son nuestros y que tenemos poder sobre ellos, cuando la realidad es a la inversa. Sí. Todo lo que le hagamos al medio ambiente, a los recursos naturales, lo estamos haciendo nosotros mismos, porque dependemos en muy, muy buen grado de todos los recursos naturales. Todo lo que tenemos tiene su dosis de recurso natural en algún momento de su ciclo de vida. Entonces, interesantísimo lo que está diciendo Fer. ¿Quién nos quiere contar un poquito acerca de algunos lugares a los que han ido, a donde han platicado de esto, a quién le han pasado el chisme, quién se ha interesado, etcétera, etcétera? ¿Quién nos dice? Bueno, al principio era para un concurso, Samsung Soluciones para el Futuro. Órale. No pudimos ganar, pero llegamos a un cierto lugar muy, muy fuerte, muy arriba, entre los mejores 20 lugares. Órale. Entonces también dimos una presentación, exposiciones en el Zócalo. Ajá. Y muchas personas se nos acercaron y nos preguntaron, oye, ¿cómo podemos hacer eso en mi casa? ¿O cómo me pueden mandar a hacer esto? Un chico nos dijo que si podíamos ir a replicarlo a su casa. ¿A poco? Sí. ¿De a cómo no, amigo? Claro que sí. Oye, en la Feria Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Estuvieron en la, ¿qué fue? ¿25? En la 22ª, en la 22ª, vigésima segunda, perdón, maestra, ya me está regañando Estrella, maestra de español, qué onda. En la 22ª Feria Nacional de Ciencia y Tecnología estuvieron, ahí fue donde les dije, oye, estaría padrísimo que fueran a platicar de su prototipo, qué buena onda. Y bueno, ya afortunadamente están aquí. ¿A dónde más tienen contacto con este chavo? No sé, la maestra le pasaron su número. Ah, la maestra tiene la exclusividad, es la manager del proyecto. Son alumnos de la UNAM,
que están con el interés de compartirlo con la comunidad, y sí, sí estamos en contacto y esperando a que se concrete. Perfecto, es justo, eso es bien importante, o sea, darle el seguimiento, y a veces es un poquito complicado, pero cuando alguien tiene ganas, o sea, con que le pongas atención a ese alguien en lo que quiera hacer, que tú le puedas echar la mano, surgen cosas súper interesantes. Tenemos un recuento de daños, déjenme les platico por acá. Ah, por eso digo, video de ellos, todavía no vi el recuento de daños. Por sí lo vamos a hacer en este programa. Vamos a hacer una remembranza muy leve de lo que ha sido el Giro Sustentable, para tomar un poquito de las diferentes cosas que hemos tratado acá y ver que el conocimiento y todo lo que hemos platicado aquí no es aislado, es un conocimiento integral, es un conocimiento que todo tiene relación o interrelación entre los diferentes temas. Y primero vamos entonces a un video que me dicen protagonizado por las chicas. ¿Es esto correcto? Así que avísenme, estamos al aire, córranla. Hola, yo soy Leslie. Y yo soy Alexa. Somos estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica número 67, Francisco Díaz de León. Hace unos días encontramos un problema aquí en el plantel escolar. Es que cada 6 meses hay sequía y cada 6 meses hay lluvia. En los 6 meses de sequía necesitamos demasiada agua para el riego de plantas o uso de sanitarios, incluso para lavarnos las manos. Lo que nosotros decidimos hacer fue un proyecto para no gastar tanta agua y las aguas grises reutilizarlas. Las alternativas de solución fueron... decidimos construir un humedal artificial, ya que es 300% más barato y logrará que nuestra escuela se vea más bonita. Los materiales para construir este humedal artificial fueron... 2 contenedores de 200 litros cada uno, se cortaron por los cuales se cortaron por la mitad. Material impermeabilizante, granzón y tesontle, al igual que 10 cunas de Moisés, que son plantas acuáticas, fueron las que nosotros decidimos usar. Los contenedores de 200 litros se cortaron por la mitad y se sostuvieron con una base de metal. Se conectaron a unos tubos de PVC, los cuales se le hicieron pequeños orificios por los cuales se oxigenará el agua para bajar hacia las plantas. Y de ahí se conectaron otros 2 tubos, los cuales llevarán el agua hacia los mantos freáticos para su alimentación. En la parte superior del humedal se colocó tesontle. El cual es una piedra grande, como esta que tenemos aquí abajo, para que retire cualquier desecho que venga del agua. Se colocaron 5 cunas de Moisés. En la parte inferior se colocó granzón. Es una piedra pequeña, la cual va a hacer que el agua salga un poco más fina. Después, por esos tubos de PVC donde se está viendo la caída, se va a ir hacia los mantos freáticos. Tenemos un reto a futuro, que es que mediante una bomba hidráulica se almacene el agua y suba hacia el contenedor de los sanitarios y sirva para su uso. Al construir el humedal artificial, se realizan procesos bacterianos en las raíces de las plantas, los cuales aportan el oxígeno y alimentan el follaje. ¿Les? ¡Ajá! ¡Ay, perdón! Leslie, ¿qué pasó? Estamos empezando otra vez. Cuéntanos sobre el videíto, una remembranza. Haz de cuenta que estamos viendo un videoclip de alguna banda musical, en este caso de alguna solista o de algún grupo, y tú nos cuentas ¿en qué momento fue este video? ¿Quién lo fue a hacer? ¿Cómo se sintieron? Cuéntanos, Les. Pues nos agarraron desprevenidas, ¿ah, sí? Porque la verdad no sabíamos que pues nos iban a ir a hacer una tipo entrevista. Ajá. Acerca del proyecto que estamos realizando. Ya. Y pues nos grabó Ricardo. Ricardo. Y es video del buen Richard. Excelente. Bueno, él nos grabó y pues le platicamos algo acerca del proyecto. Órale. Sí. Leslie, tú particularmente, ¿cómo te sientes con el proyecto? Ay, pues
¿Cuál es tu sentir, tu introspección en relación al proyecto que estás desarrollando, que está padrísimo? Pues ayudar a pues ya no desperdiciar el agua, uh-huh, y volver a reutilizarla, y porque hay varias personas que la necesitan. Claro. Y pues eres una mujer de pocas palabras, pero muy concisa. Efectivamente. Fíjense que justamente algo que acaba de decir Leslie es cierto. Tuve la oportunidad de estar trabajando en un proyecto del Politécnico en Xochimilco. O sea, no vamos ni a ningún otro lado más que aquí a Xochimilco, que está a una hora y cachito de camino, ¿no? Y en Xochimilco padecen de agua. O sea, el agua es escasa. Y entonces la gente se ve en la necesidad de obtener de algún modo el agua potable. Entonces se conectan a la de manera como... Ya que me alabandan, ni modo, como de clandestina, pues qué necesidad, o sea, y justamente esto viene a resolver en un futuro tal vez no muy lejano, si esto se aplica a gran escala, el problema del abastecimiento de agua. Entonces está maravilloso, la verdad. Váyanse pensando un mensajito final que le quieran decir a todos sus compañeros, a toda la gente que nos va a ver en la posteridad en el YouTube y en thegestmedia.com, etcétera, para que les caiga el ventillo, ¿sale? ¿De acuerdo? Es Alexandra, está súper espantoso. No, pero yo soy Alexandra. Digo. A veces que se cambiaron de lugar, de repente me los cambiaron. Perdón, me quedo con la visión. Bueno, si ustedes están de acuerdo, con su venia, su permiso, vamos a hacer el recuento de los daños de el giro sustentable, algunos programitas que ya tuvimos. Vamos a estarlos remembrando para que también le echen el ojo ahí y externen su opinión, ¿de acuerdo? ¿Listas? Sí. Vamos, mi Richard, por favor. ¡Vámonos! Vean nomás. No. ¿Tiene audio? Algunos programitas que ya tuvimos. Qué voz tan fea, man. Ah, ok. Entonces, bueno, ahí, ese programa creo que fue... Ah, no sé si tiene audio. Era más que chulada. Ese compa que está ahí parezco ser yo. Este programa lo hicimos, creo que fue en enero o febrero de este año. Y bueno, ya tenía yo la verdad unas ansias locas de traer al grupo de Abadá Capoeira, a quien saludo también desde acá, ojalá que nos puedan llegar a ver en la posteridad. Nos platicaron acerca de este arte marcial brasileño que está disfrazado de danza. O sea, en realidad es un arte marcial, está disfrazado de danza porque fue prohibido en Brasil por los colonizadores portugueses. Entonces, tiene muchas cosas súper interesantes, muy rescatables, y una de ellas, particularmente la que venimos a platicar por acá, pues fue que tiene proyectos sustentables, justamente de reforestación, de algunos proyectos sociales que incluyen algunas temáticas ambientales como el cuidado del agua, el cuidado del suelo, del aire, la gestión correcta de los residuos, etcétera. Y bueno, es una de las tantas virtudes de este arte marcial. Y bueno, ahí estoy echándole ahí a la mera palma. Al lado de mí está otra compañerita, otro compa tocando el birimbau, que es el instrumento por excelencia brasileño. ¿Qué tal? Ahí estamos otra vez nosotros. Saluden, chicas. Ahí está la Super Escuela 67. Y bueno, nos vamos al que sigue. Si se puede, por favor. Este fue el programa cuando vino Abadá Capoeira. Estuvo bien cotorrón aquí. Ya casi se tumban los plafones. Aquí fue la roda, justamente. Ah, miren nomás qué chulada. Justamente, agricultura, cosecha y consumo orgánico. Vámonos. Se preguntarán, ¿qué es eso de orgánico? No sé qué rollo. Bueno, para esto, el día de hoy tenemos a nuestros invitados, colegas y hermanos, amigos míos, Carlos y Leslie. Un aplauso para ellos, muchas gracias. Estamos aquí. Esa vez vino el buenazo de Carlos y Leslie. Ah, ya salió regañando a los alumnos, maestra, la cachamos. Bueno, vinieron estos chicos que se dedican a la agricultura sustentable, pero no nada más a la agricultura, sino al consumo y a la cosecha sustentable. O sea,
cosecho de manera sustentable en un marco orgánico. Y consumo también orgánico. Esto de orgánico últimamente tiene así como unas acepciones bien locochonas, ¿no? Y como que todo está bien caro y es que el orgánico no sé qué, lo por acá. Pero a lo que le tiran de hecho estos muchachos es a un autoconsumo y autoagricultura orgánica. O sea, no tenemos nosotros que ir y comprar algo orgánico que nos sale, aparte, medio cariñoso, desafortunadamente, porque, bueno, es muy poco el producto orgánico. Y también orgánico, pues bueno, es un poco ambiguo, ¿no? Ya el concepto, porque aunque una parcela sea cosechada de manera orgánica, en la de al lado seguramente están agrofertilizando y ya le cayó por ahí algo, ya está bioacumulando algo del suelo que a lo mejor no es tan natural, etcétera, etcétera. Pero bueno, por algo se tiene que empezar, ¿no? Entonces estos chavos hacen varias técnicas de agricultura orgánica bien, bien interesantes. Una de las que nosotros podemos hacer aquí en la Ciudad de México, donde desafortunadamente ya tenemos muy poquito espacio de suelo vivo, es la agricultura biointensiva. La agricultura biointensiva, de la que nos platicaban esos muchachos, es en un pedacito sembrar un montón de cosas que sean compatibles entre ellos. Maestra. Pues ahí se suma los 10 proyectos sostenibles que tenemos. Wow. Como colecta de agua de lluvia, recolección de PET y rescate de una zona ecológica de un ecosistema poco conocido, que es el del Pedregal, que lo tenemos acá atrás. Así es. Entonces estamos trabajando por varias líneas de acción. Debo externar en este momento mi molestia por no haber sido invitado a su escuela todavía. Pero, ¿ustedes van en tercero o segundo? ¿Segundo o tercero? Ah, bueno, pues para las que van en... No, todavía les queda 6 mesecitos. Los que van en segundo y tercero, y maestra que todavía se va a quedar ahí un buen ratito, porque me han contado las malas lenguas que yo estoy muy buena maestra y muy querida por los alumnos, que me inviten, ¿no? A dar una vueltecita. Invitadísimo. Maestra. Gracias. Invitadísimo. Gracias, gracias. Pasamos a lo que viene. Siguiente programa. ¿Dónde estoy? Vámonos. Son las ventajas. Ándale. Sobre todo eso, ¿cuáles son las ventajas? O sea, ¿por qué yo preferiría sembrar o cultivar, trabajar, como la palabra lo dice, en agua, un cultivo, que trabajarlo en el suelo? Ahorita vamos a pasar a esas ventajas, pero ¿de dónde surge, Leti? O sea, ¿es una necesidad, es una idea medio loca que se le viene a alguien? ¿Cuáles son los antecedentes? En México, por ejemplo, hay un antecedente muy padre que me contabas ahorita. ¿Cuál es, Leti? Como decía hace un momento, pareciera que es algo reciente, ¿no? Bueno, en realidad la palabra hidroponía es relativamente reciente, pero la técnica no, la técnica es muy antigua. Uno de los ejemplos más populares es, bueno, que no es en México, que son los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Que son una de las antiguas siete maravillas del mundo, ¿no? Ajá, uh-huh. Exactamente. Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Porque... Perfecto, ahí está por acá haciendo otra cosa. Ese programa, ¿de qué era? A ver si pusieron atención, ¿eh? Ah, y la maestra es la única que está poniendo atención. 10 a la maestra y 0 en conducta a las demás, ¿no es cierto? Ese programa fue de hidroponía. Ahorita, fuera del aire, fuera, o sea, estábamos platicando sobre que sin querer su proyecto maneja hidroponía. Entonces, El agua que está cayendo en las canaletas está siendo filtrada y lo único que están tomando las plantas ahí son los nutrientes necesarios. Es algo así como la homeopatía de plantas, ¿no? Cuando te dan tus microdosis, tus chochitos, que no sé qué, dónde van. Entonces, es lo único que necesitas para estar sano, ¿no? Digo, no tengo nada, bueno, la verdad sí, pero no lo voy a decir, en contra de la medicina alópata, pero es... Los únicos nutrientes que necesita la planta es lo que se están tomando. Aquí, por ejemplo, ¿quién me puede decir, también en función de para hacer un poquito alusión al cartelito que tenemos allá atrás del Pedregal, cuáles son los nutrientes o algunos de los elementos que le hacen bien a la planta y que están escurriendo, que están siendo filtrados pues en ese lecho pedregoso? Piedra volcánica. Yeah. Exactamente. Y son un montonal. La verdad es que, ¿por qué creen que la gente se asienta a vivir cerca de los volcanes?
porque les gusta la adrenalina. Pues por el por el tipo de suelo tiene poca, es difícil que se sienta un temblor y todo eso. Sí, es difícil construir encima de roca volcánica, pero eso sí. Sí llegaron por ahí muchos poblados. Y además, maestra y chicas, el suelo volcánico es sumamente fértil, porque el suelo volcánico contiene muchísimos minerales, justamente como nos platica Maffer, contiene muchísimos minerales que son aprovechados en pequeñas dosis. Lo único que necesita la planta, ahora sí, hasta las plantas son susceptibles, ya parecen, ¿no? Las únicas dosis, pues, de minerales que necesita la planta son aprovechados particularmente en este tipo de suelos. ¿A poco no oyeron por ahí que cuando hizo erupción el Popo hace como no sé cuántos años y cayó un montón de cenizas y todo, las cosechas fueron maravillosas? Sacaron un montón de maíz, sacaron un montón de lechugas, sacaron un montón de hortalizas, pero toneladas, ¿no? Por aquellos años. Entonces, bueno, cuéntenos. Maestra, chicas, la que guste, particularmente quiero escuchar la voz. Ya, por favor, deja hablar a tus compañeras. Oye, ¿qué son los alebrijitos que traen? Para ir concluyendo, porque el tiempo apremia. Bueno, pues estos son las especies endémicas de nuestra escuela. Oh. Y el que trae acá Marifer es una representación de un alebrije, pero por medio del agua. Es un pez globo. ¡Órale! Con patitas de quién sabe qué. Un pez globo con patas. Con patas. Con patas, con patas de pez. Estas están hechas a base de papel maché y pintura. Los hicieron los chicos de... Ayudaron los chicos de la tarde y a pintarlos los chicos de la mañana. ¡Órale! O sea, estamos... Chéquense nada más qué belleza. Estamos hablando de un trabajo colectivo. En verdad, o sea, de toda la banda que le ha metido mano, ¿no? A tanto el proyecto del humedal, como a algunas cosas también súper interesantes que hacen acá. Ve nada más qué chulada. Esos ojitos ahí pispiretos. ¿Y no parpadean? No. ¿Para que le haga ojitos ahí al buen Richard? No. ¿No? Ese es un colibrí. Nos decían que son especies endémicas de... Bueno, de la región, pues, de la zona donde está la escuela. Sí. Ok, perfecto. Oh, pues están padrísimas. ¿Y esos, o sea, son todos los que tienen o tienen más? ¿Tienen una bodega llena? No, bueno, está? Ahorita estos se hicieron por base al humedal, por base al... Bueno, se han hecho varios. Igual cuando mandamos los discos a Samsung, se hicieron unas... ¿Qué eran águilas? Unas aguilitas. Órale. Para poner los discos. ¡Qué padre! Bueno... Pues felicidades por esa chamba, sobre todo felicidades por la colectivización del trabajo. La verdad es que eso es muy difícil y cuando se logra salen estas chuladas y otras cosas mucho más padres que se pueden lograr, sobre todo en temas tan importantes, tan interesantes y tan elaborados como lo es un humedal y la preservación de los recursos naturales. Chicas, su mensaje final, por favor, hacia nuestros televidentes. Maestra. Empiezo. Maestros, tenemos que impulsar este tipo de proyectos porque los chicos son los que tienen las ideas geniales, ¿sale? Solo hay que darle un empujoncito para que ellos puedan realizar algo a favor de su medio ambiente, porque siempre están ahí buscando cómo ayudar. Entonces, solo es un poco de ayuda para ellos, para que ellos puedan realizar sus proyectos. Vientos. La que sigue. Bueno, pues más que nada... impulsar a los chicos de nuevas generaciones que vienen a integrarse en los proyectos de la escuela. Son muy buenos, la verdad, muy divertidos, te diviertes, son experiencias muy bonitas y que todos pues se cuiden el agua y el medio ambiente más que nada. Vientos, me sumo a eso, totalmente. Les. Pues que no compren cosas innecesarias, principalmente en estas épocas, porque pues producen demasiada basura, cosas que no son necesarias. Pensé que nunca lo dirían. Adelante, Leslie, por favor, continúa. Eso está, ¿ya? ¿Listo? ¿Ya? Te interrumpí, discúlpame. No, está bien. Sí. Perfecto, no compren cosas innecesarias, consumo responsable. Otro tema que hemos tocado acá, padrísimo, bien reforzado por ti, gracias, Les. Sí. Bueno, que aprendan a cuidar el agua y que aprendan que no todo es basura. Y aprendamos a cuidar, reciclar y reutilizar. Exactamente, las tres R's bien aplicadas. Gracias, Fer. Igualmente que queremos formar una cultura ambiental a nuestros compañeros que ya no tienen tanta basura porque eso se puede reutilizar. El PET se puede hacer macetas o se pueden hacer figuritas muy padres. Entonces, pues, que no todo es basura.
Qué bonita voz tienes, Gaby. Nos faltó oírla más en este programa. Toda coloradita la muchacha. Bien, gracias. Gracias, Gaby. Pues bueno, muchachos, muchachas, maestros, maestras, a todos los que nos ven, muchas gracias por habernos acompañado. Se nos está acabando el tiempo. Vamos a pasar a lo último, que es el chat. Gracias por mandarlo. Adelante, mi querido Richard, por favor, interacción con las escuelas secundarias técnicas. Adelante. Así es, Sergio. Bueno, pues antes que leamos los comentarios que nos están dejando, bueno, vamos a enviar saludos a toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas que están conectadas esta mañana a través de GSTV. Y bueno, pues está la 101, está la 18, la 22, la 28, una que está registrada como aula, también la 67. Y bueno, la 67 los está viendo la directora Teresa Esquivel. Y bueno, pues les manda un saludo, un afectuoso saludo desde la Escuela Secundaria Técnica número 67, la subdirectora Teresa Esquivel, el subdirector Otlawi y personal administrativo. También comentan que es muy meritorio el empeño y dedicación de nuestras alumnas y la profesora Ocantomi. Felicidades. Y continuamos contigo, Sergio, ya para despedirnos de este programa que para concluir este 2015. Exacto. Y vamos a echar todo mundo las golondrinas. ¿A dónde era? Ahora sí los estuvieron viendo todos los de la secundaria 67. Saludos a todos. Gracias. Efectivamente, es importantísimo estar al pendiente de estos temas. Por favor, si tienen algún proyecto, así como el de las chicas, o que vaya enfocado al cuidado, preservación y mejoramiento del medio ambiente, échenos un grito a DGSTV para que se vengan a platicarlo, así como las chicas, al programa del Giro Sustentable o a cualquier otro que quieran. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felicidades, chicas, felicidades, maestra, felicidades a la Escuela 67, que la ha estado poniendo, es un bastión importantísimo en el cuidado y preservación de nuestros recursos naturales. Felicidades, muchas gracias. Este es el Giro Sustentable, esto fue el 2015 del Giro Sustentable, nos vemos en el 2016. Muchas felicidades a todos, felices fiestas, a consumir responsable, a estar todos muy a gusto, y gracias de nuevo, por acá nos vemos, a tomar la sustentabilidad en nuestras manos. Hasta la próxima. Chao.